Bueno, bienvenidos mucha. Hoy es la actualización de Sumeru Inocencia Escultórica, la nueva actualización 3.0. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver dónde está Sumeru. Solo que está tardando un poquito que me cargue. Creo que Sumeru tiene que estar de este lado. Alarán, está muy trabado mi juego porque lo acabo de instalar. Ahí está, ya agarró. Aquí está Sumeru. Tengo que llegar hasta acá para llegar a Sumeru. Vamos a ver de qué tamaño es. Pues no es tan grande Sumeru, mucha. O tal vez se van a ir desbloqueando más cosas para acá al fondo. Este es Sumeru. Pero antes de esto, me voy a ir para acá y voy a girar por el banner de Zhongli, el Arconte Geo, que es más que todo por eso que estoy acá. Pero me voy a ir a una región en específico para poder hacer los giros de este personaje que está súper mamadísimo. Y igual, me voy a meter a probarlo. ¡Eh! Tu máscara. No era aquí. No era aquí, pero. Ay, güey. Aquí será. Ojalá que ese. La Huachulo o Gualachulo, no sé cómo se llama, Egeo, me dé buena suerte. Entonces voy a meterme al gachapón. Y ahí está. Tenemos el banner de Tignari. Si quieren verlo, lo probamos para que ustedes lo puedan ver. Y está Zhongli, que es el Arconte Geo, que supuestamente es como que el líder, uno de los siete líderes que existen en este juego. Vamos a probarlos. Vamos a ver a Tignari. Uy, qué belleza. Vamos a ver. Hola, ya te dice ahí de Darkit. Buenísima, buenísima de Darkit. Vamos a probar los personajes. Este, ¿ve? Chagnari. Bro, vi tu video de la Llorona y me estaba cagando de risa. Ahí pueden ver arriba de mi cámara que está el chat porque estoy en directo en Twitch. Ellos me están acompañando, me están haciendo el aguante porque no muchos juegan Genshin, pero después de esto vamos a jugar Minecraft. Vamos a probar. Uy, está bien loco este personaje. Uy, qué raro. Uy, la colé. La miércoles. Voy a los probaste, Juanito. Está en todo, la verdad. Está en todo el personaje ese. Ya no sé ni qué hacer. Ya no sé ni qué hacer si girar por él. Porque está muy bonito ese personaje. Y el otro personaje que por el cual voy a girar. O sea, mejor voy a girar a la gran. No sé qué hacer. Está muy bueno ese personaje, la verdad. Ah, muchas gracias, Marcita. Aquí la bendigo yo. Y vamos a ver. El que yo quiero es este. Miren, mucha. Ahorita se los voy a enseñar. Y ahorita vamos a girar por él a ver si Dios primero lo sacamos. Porque sí, se necesita mucha. Ahí sí que mucha suerte para poderlo sacar. O sea, no reacciona con Dendro. Lo que me gusta es este que tiene un escudo. Si te puedes subir. Corre. El escudo estaba malísimo. Tendo. Y su ulti. Es que su ulti está en todo. おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。
Ahí está. Bueno, probadísimo los dos personajes. El Tagnari está muy excelente, la verdad. Está muy excelente el personaje y hace mucho daño. Pero voy a girar por el Zhongli. Vamos a girar por el Zhongli Ubu. Vamos a ver. Listo. Deseenme suerte, mucha. Solo tengo 9167 protogemas. Y vamos a darle una multi. Deseenme suerte. Vamos a ver qué tal. A ver qué pedo. A ver qué tal, a ver qué me sale por ahí. ¿Es el nuevo arco? Ah, no, otro derrumbe. Ese me sirve. El derrumbe me sirve. Vamos a ver, yo lo voy a tener de R2. Un personaje, por favor. Me gasté. Ah, solo me salió un. Pura arma me salió. Qué raro. Bueno, démosle otra multi. Este sería el giro 50, porque le había dado 30 anteriormente. Y no. No va a querer. Ojo, una Fischl. Bienvenida, Fischl. Necesito una Diona también. Ay, a ver si me va a salir. Ya lo estoy dudando. Ay, miércoles. Esto está. No sé. Ya tengo a Yanfei. Constelación 6. What the fuck. Bueno, me sirven estas cositas. Bueno. Otra multi. Otra. Alan, no sé. La verdad, no sé si me vaya a salir. Yo creo que no me va a salir. Pero que me salga, que sea la Diona. No tengo muchas proto, la verdad. Ya tendría que haberme salido si tenía 30 giros. Ningún 4 estrellas. A la Coley. Bueno, ya tengo una Coley. Bienvenida, Coley. Bueno, me quedan. Ah, me quedan todavía 4000. Probemos. A ver qué tal. Tiene que salir algo dorado. Algo dorado. Algo dorado. Ah, la gran. No quiere vos, Juanito. El Juanito me echó la sal. Hinche Juanito. Gran espada de Favonius. Ah, yo voy a juntar para esos personajes, bro. Para Nilu, para Sino. Ahorita voy a empezar a juntar para Sino. Porque yo quiero así, ¿no? Me está saliendo pura cochinada, qué pedo. Bueno. Eso tiene que ser dorado, sí o sí. Ahí está. Deseenme suerte, deseenme suerte, Dios mío. Ay, no mucha. Y si no me sale, que no me salga una Kiki. O una Mona, o una Jean. Por favor. Ah, otra Coley C1. A la que me. Que no sea una arma. Ay, no sé qué va a pasar. Zhongli. Bienvenido, Zhongli. Bienvenido, Zhongli, mucha. Me salió el personaje. No lo puedo creer. Qué buena. Valieron todas esas protogemas que junté. Me salió. Me salió el hinche Zhongli. Otra Fischl. Bienvenidos. Qué buena. Pero no me salió la Diona. Eso es lo único malo, que no me salió la Diona. Ya tengo al Zhongli, mucha. Qué buena, qué buena. Estoy muy emocionado. No, vamos a ver.
Alaran está ¿Qué mamadísimo. Para que los puedan ver bien las personas que me salieron. Ya lo tengo, ¿eh? Buenísimo. Eso sí está nivel 1, ¿va? ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Y a la Coley. Están bonitos los personajes, la verdad. Están muy bonitos. Esta la tengo C1. ¿Qué hace la C1? Cuando Coley está en tu equipo, pero no en combate, su recarga de energía aumenta un 20%. Está bueno. Me parece. Y de Fischl me salieron constelaciones. Esta vigila de la noche, inflige un 200% de daño adicional y su área de efecto aumenta un 50%. Listo. Y esto hace... me sirve. Sus talentos al 4. Esa Fischl ya la tengo. Bueno, se logró mucha, se logró. Y tenían... me gasté bastantes protogemas, pero valió la pena. Valió la pena los giros y el gasto de protogemas. Bueno, tengo que juntar por una multi para ver si me sale Diona más adelante. Voy a ir girando en 1-1 para que me salga. Recuerden dejar su like, suscribirse si son nuevos por acá, si les gusta el contenido de Genshin Impact. Y muchas gracias por desearme suerte y por el video. Nos despedimos, hasta la próxima. Bye, bye.